Y miren, Tlanepantla, se abrió un enorme socavón en el puente de la avenida Hermilo Mena, en la colonia industrial La Presa, una vía por donde circulaban miles de personas todos los días. Empezó eh, con un bache y resultó ser precisamente una fuga en el subsuelo de muchos años que erosionó la tierra precisamente y provocó este inmenso socavón de 18 metros de profundidad y 20 de ancho. Ahora el ayuntamiento implementó alternativas para los automovilistas porque tendrán que sustituir las tuberías que tenían 50 años de antigüedad la reparación va a costar 11 millones de pesos y va a durar precisamente pues, seis semanas.